Just love of... Hola Pedro, ¿qué tal? Hay que meterle ritmo a la música, que esto es la final, que esto empieza ya, no os vayáis. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la gran final de la CPVL Challenge. Para para Gallo, gol, 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 gol. Raúl se frena, la puede poner, tira el tercer regate, la pone en centro bueno. Gol, 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 Buena esta jugada que hoy lo está haciendo, puede recibir de nuevo gallo. gol, gol, para estar la pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El Chiringuito que pone el 2 a 1 Muy buenas noches a todos, bienvenidos Ya ha llegado el día, que impaciencia durante toda la semana desde el lunes Para que llegara esta gran final, la gran final de CPVL Challenge que como veis aquí, podéis intuir, se va a llevar uno de los dos equipos este pedazo de trofeo que ya enseñé en, en otros streamings, pero bueno, os voy a volver a enseñar porque me parece una maravilla esto. Hoy va a salir alguien que se va a llevar, bueno, no alguien, un equipo entero de jugadores, 16 jugadores que se van a llevar este trofeo y uno más pequeñito para el segundo. Es decir, hoy hay premio asegurado para todos. Lo voy a dejar por aquí atrás para que lo veamos todos, ¿vale? Para que quede bien, medianamente, aunque lo tape un poco el micrófono. Y tengo más cosas que enseñar, ya he enseñado también. En redes sociales, eh, las medallitas, las de oro para el campeón y las de plata para el segundo, que bueno, está bien también ser segundo. Buenas noches a todos, a Nico Murcia, a Pedro también, les saludaba también antes, todos los que estáis entrando ahora en el chat, porque queda todavía tiempo, porque es a las 11 esta final entre el Sporting de Gijón y el Chiringuito Sports pero vamos a ir hablando un poquito también de los equipos y de algunas eh, novedades. Lo primero, comentaros, está activado ya el botón de suscribir, ¿vale? Que al principio no se podía, me lo comentasteis algunos. Se puede suscribir ya al canal de CPL Barra Baja al canal de la Club Pro Virtual League. Simplemente tenéis que darle al, al botoncito los que tengáis cuenta Prime, lo que queráis. Ahí está. Galante 12, muchas gracias por el sub. Vais a salir aquí en pantalla los que os suscribáis. Eh, sobre todo durante la previa y el postpartido. Durante el partido no, porque sería un poco caótico. Pero bueno, como habéis visto, salís ahí en pantalla. Así que nada, comentaros. Vamos a hacer también un sorteo en CPVL, otro sorteo más porque nos gusta el apoyo que nos habéis dado, porque nos estáis haciendo crecer y estáis creciendo vosotros con nosotros, con la comunidad. Así que vamos a hacer un sorteo de un mando de PlayStation 4, un mando de PS4, ¿vale? Para optar a ese sorteo, muy fácil lo que os acabo de decir: suscribiros, botoncito de la corona, y nada, la semana que viene habrá un stream. En el que sortearemos ese mando de PS4 para, para alguno de vosotros, de los que sois suscriptores, de los que queréis que esto crezca y de los que estas semanas os estáis dando tanto apoyo en CPBL. Galante dice: Tener el nuevo Twitch con CPVL, eso es, muchísimas gracias, Gala. También a Pedro, a Nico, todos los que estéis entrando. Seguid entrando, hay tiempo todavía, por eso eh, no hay prisa ninguna. A las 11, como digo, 2300, empezará el streaming. Estamos atentos para ver cuándo empieza, para no perdernos ni un segundo, como os digo siempre. Y, y bueno, antes de nada vamos a comentar un poquito algo sobre estos dos equipos. Llegan aquí con merecimiento, obviamente, si no, no estarían en esta final, pero vamos a hablar un poquito de cómo han llegado a, a, este, a esta última fase, hasta, hasta el punto de poder optar a llevarse este magnífico trofeo. Y comentaros también, en mis redes sociales hice una encuesta, salió 60% para... Para el chiringuito, 60% votó que ganaba el chiringuito. Vemos ahí cómo Kise que está apoyando al Sporting. Seguramente votó al Sporting en esa encuesta. Vamos a ver, luego, eh, según esa votación, gana el chiringuito. Pero aquí yo lo veo muy igualado. Los dos equipos he podido ver todos los partidos y la verdad es que está muy igualado. Eh, comentaros también que, bueno, aparte de las ganas que teníamos de esta gran final, tenemos aquí los trofeos, las medallas. Os voy a enseñar también esta bota de oro. Que ya la visteis alguno, es una maravilla, es preciosa, reluciente. Y bueno, ¿por qué os comento esto? Pues básicamente porque si analizamos un poco eh, los datos eh, de este partido vamos a ver que esto tiene muchísimo sentido tenerlo hoy aquí. Lo primero... El, el chiringuito, perdón, el Sporting, que ha conseguido dos remontadas, eh, perdón, el chiringuito y el Sporting, los dos han conseguido dos remontadas para meterse en esta final. Es decir, los dos empezaron perdiendo las semis contra el Cádiz y contra el Sevilla, contra los equipos andaluces, y acabaron remontando. Están aquí por eso, porque han sabido reponerse. Veremos si hoy en la final, que quizás psicológicamente es más fuerte recibir el impacto de un gol, consiguen también hacer lo mismo. Saludos a todos los que estáis entrando en a 3 y en los penaltis gana Alberto. Si me dejan tirarlo a mí, los mando a la grada. Pero oye, que yo lo, si queréis lo intento. Como digo, estamos poniendo clausura al FIFA 19. Ya ha salido el 20 mañana. Sale para los, los mortales, como suele decir Galante 12. Para los que no pagaron el acceso o para los que no han podido eh, tener el juego antes. Y hoy estamos cerrando este FIFA 19, como digo. El delantero del chiringuito, que como todos sabéis, como vimos también la semana pasada en las semifinales, es Fer, va a buscar llevarse, como digo, esta magnífica bota de oro. Yo sigo pensando que si no la queréis, me la quedo yo, porque me parece increíble, esto queda bien donde lo pongas. Eh, lleva 5 goles, así que mucho van a tener que sudar el resto de jugadores para optar a llevársela. La voy a dejar también por aquí. No sé si se va a ver, por lo menos que, que se vea que está aquí, que existe esta botita de oro para el, el máximo goleador. ¿Vale? Cinco goles lleva. También está luchando esa bota de oro, aunque con dos goles menos, con, con tres dianas, Kefo, el delantero del Sporting de Gijón, lo va a tener un poquito más difícil, obviamente, porque tiene que meter eh, más goles y va a ser complicado. Tiene que meter tres y que no meta ninguno el delantero del chiringuito. Veremos a ver. Por eso ha visto de todo en este FIFA y, y veremos a ver. Vimos una asistencia de Gabi, portero del Cádiz, así que ya me espero que pase cualquier cosa. La, la bota está magnífica, sí, efectivamente, el FIFA sale en una hora también, pero... Como digo, una hora. De momento, a esta final aquí, CPVL, final de la CPVL Challenge, que es lo que nos importa y lo que vamos a vivir aquí. Se ha suscrito muchísimas gracias a Kennedy, creo que ponía, perdón, que estaba colocando la bota. Muchísimas gracias. Esto, el sonido lo cambiaremos también, el sonido de que suena cada vez que se suscribe a alguien, porque desde luego no es el más agradable. Eso lo he notado yo y creo que lo habéis notado todos. Pero bueno, comentaros eh, simplemente que eh, para los nuevos que hayáis llegado, hay un sorteo. Todos los que se suscriban al canal, la semana que viene haremos un stream para regalar un mando de PS4, ¿vale? Al azar, con uno de, para uno de vosotros. Así que suscribiros todo lo que queráis. Pedro Vijarro, muchísimas gracias por el, por el sub, porque de verdad estoy muy agradecido a todos los que estáis aquí apoyando. Y, y bueno, y optar a un mando de PS4, que ojo, nunca viene mal un mando de PS4. Y más ahora que va a empezar una nueva temporada de CPVL con, con FIFA 20. Hablando también, tenemos que hablar evidentemente no solo de, de los datos, también de las claves un poco de este, de este partido, el Chiringuito que como todos sabéis es un bloque, es un equipo que está muy, muy cohesionado en el medio, que sabe jugar, que siempre tiene claro a lo que juega y, y bueno, va a ser complicado que el Sporting le haga daño, el centro del campo del Chiringuito a mí me parece buenísimo, con Mike, con Spocky, con, con Gallo, el capitán y después repasaremos las alineaciones, por cierto, que, que no, lo, no lo he comentado pero, pero las veremos ahora después y el Sporting que lo, va a tener que sufrir obviamente tiene que tener su mejor versión ha encajado goles en todos los partidos el, el Sporting en octavos, en cuartos y en semifinal y va a tener difícil pues llevarse, llevarse el partido si no mejora en esa faceta que ojo, si está aquí es porque puede hacerlo, de sobra puede dar su, su mejor nivel pues es que le ha costado durante el campeonato pues, mantenerse ese nivel defensivo y conseguir sacar las cosas adelante vamos rápidamente a escuchar porque una de las sorpresas que tenemos, aparte de que me he puesto polo y me he puesto guapo para vosotros, que joder, ya podéis haber comentado algo porque es la final, hay que venir elegante, como se va a una final. Comentaros eh, un poco también el tema del, de, de los entrenadores, ¿vale? Hemos podido hablar, perdón, con los capitanes, con los dos capitanes de los dos equipos, así que vamos a repasar lo que han dicho el mister del Sporting y el mister del Chiringuito, en una llamada que hemos podido contactar con ellos previamente. Bueno, estamos ahora con Quintu, capitán del Sporting de Gijón. Quintu, ¿qué destacarías más de, de este chiringuito, de este equipo? Pues todo, la verdad. Desde que desde atrás hasta adelante. Me parece un auténtico equipazo. Desde adelante hasta atrás todas las líneas y el Ferstar, este que es un máquina. Todos, bueno, en general todos. Y ves ¿Dónde ves que va a estar la clave para que vosotros podáis pararles? Porque como dices, pues es un equipazo, lo estamos viendo en esta CPVL Challenge. ¿Dónde va a estar la clave para evitar que se lleven ellos el título? Pues la clave es lo que digo siempre, sabes, cada partido es diferente y iremos a aguantar a por el partido y que sea lo que Dios quiera. ¿Y sobre tu equipo qué puedes destacar? Más allá de individualidades, como equipo, ¿qué crees que es lo que os define? Bueno, nuestro equipo ya sabes cómo jugamos. Vamos al toque, siempre intentamos salir de este otro jugado. Y nada, eh, la verdad que no esperábamos estar aquí porque tenemos el equipo prácticamente nuevo, somos 4 o 5 de la temporada pasada. Y sufrimos hasta llegar aquí, pero bueno, aquí estamos. Ahora a intentar ganar y a ver lo que pasa. ¿Y te atreves a hacer un.? Esas eran las palabras del entrenador, del capitán entrenador del Sporting, de, de Quinto El Guaje, que bueno, se ve claramente que sabe lo que es el chiringuito, que sabe que tienen que dar su mejor versión. Y ojo que se moja con que nos vamos a penaltis. Estuvimos a punto de irnos a penaltis en las dos semifinales y en los cuartos de final, si no fuera por ese gol de, de Kicker del Cádiz en el 122, nos hubiéramos ido también a los penaltis. Veremos a ver si pasa hoy. También hemos hablado, por supuesto, con el eh, capitán del chiringuito, como no podía ser de otra forma. Bueno, Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves al equipo de cara a esta final de la CPUL Challenge a la que habéis llegado con tanto sufrimiento, con tanto buen fútbol también y, y, por qué no decirlo, con merecimiento? Pues el equipo, la verdad, que hemos estado un poco irregulares en lo que ha sido el, el desarrollo del torneo. Hemos ido un poco de, de menos a más, sobre todo por yo creo los partidos que han sido más complicados. Y bueno, sí que es verdad que en algunos partidos se nos ha caído algún jugador y eso nos ha perjudicado un poco a lo que ha sido el. El juego del equipo no ha sido tan fluido como otras veces, pero independientemente de eso, sí que es verdad que hemos estado un poco irregulares y, y espero que de cara a las finales mostremos Vamos a ver rápidamente porque se nos echa el tiempo encima: este el 11 de, del Chiringuito, o sea, perdón, de, del Sporting de Gijón primero, porque hay varios cambios respecto al partido de la semifinal. Con José en portería, que sí repite los mismos tres centrales, con Quintu, Uaje y Anon en, en esa zaga, en ese centro de la zaga. Tenemos también en banda derecha, que este es el cambio, José, que jugó arriba y metió gol. De hecho, eh, pasa a la banda derecha. Raúl sigue en la izquierda, uno de los más ofensivos. Muchas gracias a Mark porque se ha suscrito al canal. Mil gracias. Lo acabo de ver ahora. El resto también gracias por vuestros follows. Y muchísimas eh, gracias a Mark y a todos los que os suscribáis. Que como digo, entráis en el sorteo de un mando de PS4 la semana que viene. Todos los que os suscribáis al canal, ¿vale? Tenemos también a José, eh, como digo, manda derecha. Javi y Poncio en el centro del campo. Rubo de Enganche, que es uno de los hombres que el chiringuito quiere evitar. Que quiere, quiere evitar que lleguen al, al a, a contactar con el balón, porque es uno de los hombres con más juego. Ojo, por, muchas gracias por el follow. A Díaz, muchísimas gracias. Eh, Díaz, que si es el Díaz que yo pienso, es el que jugó en ese lado derecho en lugar de José en las semifinales. Y arriba, Kefo, que repite, buscando la bota de oro, como digo. Y arriba, Truos. Y el 11 del chiringuito, que va a ser exactamente el mismo de las semifinales, ¿vale? Exactamente el mismo 11. Vamos a ver eh, qué tal le sale esta apuesta a Gallo, porque va a jugar con Kaiser en portería, defensa de 3 también, con esta 3-5-2, pero sin MCO, con, con dos eh, volantes. Muchísimas gracias por el follow a todos los que nos sigáis. Eh, como digo, Negro, Orly y Pris en el centro de la zaga, izquierda para Iván, bastos derecha. Centro del campo para ese Mike Spocky Gallo, que como digo, es de los, de los mejores centros del campo que se pueden ver. Y Abadía y Fer arriba para el gol. Muchísimas gracias a, a todos. A los que estáis comentando, animando el chat. Se admiten apuestas, podéis decir eh, lo que queráis. Está a punto de comenzar el partido. Como digo, tenemos la señal pinchada. Siempre lo digo para que lo tengáis claro. Voy a aprovechar ahora que ha entrado más gente. Para recordar un par de cosas. La primera de todas, que. Optáis a ganar un mando de PS4 si le dais al botoncito, a la coronita de suscribir en Twitch, ¿vale? La semana que viene se hará un stream en el que estaré yo, obviamente. Así de arreglado igual no, pero, pero estaré. Y os comentaré un poco, pues, eh, alguna novedad que pueda contaros. Y, y bueno, eso ya lo veremos. Vamos a dejar el hype ahí, pero un sorteo. Todos los que os suscribáis, tenéis opción de ganar un mando de PS4 la semana que viene. Eh, como digo, hoy se va a repartir esto, también, obviamente. Que nadie se lo olvide. Esto, el trofeo de campeón y otro más pequeñito para el segundo, un poquito más bajito. Eso se va a repartir hoy. Y las medallas para todos los jugadores que ya os he enseñado. Y que, ojo, son increíbles también, además de, de bonitas, con, con el, el título detrás, de si ha sido campeón o subcampeón. Vale, se cumplen ya las 23 horas. Voy a leer... Es una estrellita ahora en no una corona. Bueno, eh, me has entendido, ¿no? Suscribiros en el canal de Twitch, que sabéis que sabéis dónde estáis todos. Ya sabéis, si queréis optar a llevaros un mando de PS4. Estamos a la espera de que comience esto. Sigo pendiente de, de los capitanes para que comience el partido. 2-3, dice Kennedy. Gracias por, por, el, por el follow de antes, Kennedy. 2-3 eh, a favor del chiringuito, entiendo que, que, que es lo que dices es que va a ganar el chiringuito veremos a ver dice Gallo que han tenido problemas ojo porque tenemos un nuevo follow, muchísimas gracias por el follow, todos los que nos sigáis, eh, os suscribáis, todo lo que podáis hacer para generar repercusión para que esto, la gente sepa que oye Clubes Pro de España Está creciendo, va a seguir creciendo y entre todos juntos vamos a hacer que, que esto sea una competición de la hostia, con perdón de la expresión, y que todos eh, nos lo pasemos genial con FIFA 20, que si lo habéis probado alguno, está muy bien. Pero como digo, llevo diciendo todas estas semanas que ya estamos todos con el FIFA 20, con el hype del FIFA 20, pero aquí no ha acabado todavía este FIFA, no ha, no ha terminado. Hoy lo cerramos a escasos minutos de que salga oficialmente FIFA 20, lo vamos a cerrar nosotros aquí. Gracias, Guijarro, por, por el comentario, ese piropo. Gracias, Marcos. Gracias a todos los que ponéis también vuestras tonterías por el chat, porque a mí me divierten muchísimo. Podéis poner lo que queráis. Yo estoy encantado, de verdad. Y nada, como os decía Capitán, decía Gallo, han tenido un pequeño problema con el con el partido, pero enseguida estamos. Podéis repasar, como digo, ahí, las claves que hemos estado viendo, los hombres a seguir. Fer. Por parte de, del Chiringuito, junto con Abadía arriba, y Kefo por parte del Sporting, que son los que lucharán por llevarse el trofeo de máximo goleador con 5 y 3 goles. El resto, obviamente, de jugadores de otras, de otras plantillas ya eliminadas no pueden optar a, a llevarse ese premio. Así que, pero ojo, cualquiera de los del once titular, si mete 6 goles, eh, se lleva el premio. Así que puede pasar cualquier cosa. ¿A qué hora empieza el galante? Pues a las 23.00 tenía que empezar. Eh, se va a retrasar un poquito por unos problemillas técnicos, pero... Estamos, estamos ya, estamos en el prepartido Jugadores túnel de vestuarios A punto de salir ya A ver si hay algo más, alguna duda más Que comentar Ojalá agarrarte de la oreja Bueno, eh, no, no me las ves Ni siquiera con los cascos, pero oye Que cu cuando quieras, cuando queráis cualquiera Un día hacemos una quedada todo CPVL Y nos vemos y, y, y Hacemos lo que queráis, jugamos una pachanga, lo que queráis Yo encantado Calienta Spocky por la banda, me confirman ahí. ¿eh? Por línea interna me dicen que, que Spocky está calentando por banda, o sea que estamos ya, eh, estamos ya en el partido. Están saliendo los jugadores, saludando a la afición, está el himno, lo, lo típico, ¿no? De, de esto, así que enseguida vamos a estar con el partido. Podemos repasar si queréis también eh, las, las alineaciones, ¿vale? Para que si alguna ha entrado ahora, que veo que sigue creciendo el número de espectadores. Oye, ¿quién juega? Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo. Por parte del Sporting, que sale como local, tenemos a José en portería, defensa de 3 con Quinto, el capitán. Guaje, que ¿dónde va a jugar un Guaje mejor que en el Sporting? Eso está claro. Anon, la defensa de 3, centro del campo para Ponzi y Javi en bandas José y Raúl. José que cae a banda en este partido después de haber jugado arriba a las semifinales y anotar gol. Rubo en el enganche, que es el jugador a seguir, uno de los jugadores a seguir de este Sporting de Gijón porque es el que cuando tenga el balón puede generar peligro. Y arriba Kefo con Trubos, o esas son las, eh, el once del Sporting. Y ahora pasamos a ver el del Chiringuito, que obviamente tenemos que verlo también, que va a jugar con Kaiser de portero, Pris, Orly y Negro en el centro de la zaga, Mike, Spocky y Gallo en, ese tri en esa tripleta del centro del campo, ese tribote que va a dar probablemente muchas alegrías hoy porque es un equipo que se, se compenetra muy bien con esos tres centrocampistas y van a estar en la izquierda Bastos en la derecha y Abadiefer Fer arriba Fer Star también otro de los de los grandes vamos a, a ver si me comentan que están intentando conectar el partido pero le está dando algunos problemas voy a volver a, a Dejar que me veáis para que no veáis esta imagen fija tan horrible. Tendremos sorpresas también al final del partido. No os vayáis porque va a haber un ganador. A ese ganador tenemos que hablar. El CPVL no se puede ir a dormir hoy sin hablar con el equipo que quede campeón del, eh, del torneo, de este CPVL Challenge. Así que, cuando, como digo, cuando acabe el partido, pitido final, no os vayáis. Quedaos aquí un poquito más. Que os voy a entretener un poquito más para que oigáis las voces de los protagonistas. Esto está a punto de comenzar ya. El partido va a ser complicado, segurísimo, segurísimo para los dos equipos y vamos a ver qué tal se da, como digo, vamos a conectar con el partido ya, ojo, porque estamos a punto de que comience el partido, vamos a poner ya la imagen. Vamos a ver. Para comenzar ya, estamos ya, es que estamos ya. Aquí estamos. Conectamos ya con el streaming. Va a comenzar el partido, va a comenzar la gran final de la CPVL Challenge. Comienza el partido entre el Sporting de Gijón y el Chiringuito. Pone la pelota en juego el Chiringuito y arranca la primera mitad de la final. Primer balón para el Sporting que quiere salir desde atrás. La pierden pero la recuperan rápidamente aunque finalmente el balón es para el Chiringuito que quiere salir jugando. Gallo se lió ahí con el balón y la pelota la vuelve a recuperar el que puso la pelota en juego desde el centro del campo. Se gira Kefo, tiene pase por dentro Para Truos, Truos para dibala dibala que se quería girar No lo consigue bien, pero se acaba tocando para Kefo Que bien lo hizo dibala más conocido como Raúl No consigue despejar Esa pelota, el chiringuito Y la pelota que va a ser de nuevo para el Sporting Que ataca, ojo el balón para Raúl Raúl se quería girar, llega Gallo en la ayuda, magnífico Y recupera el Sporting Para volver a empezar desde atrás Comienzo calmado, tampoco quiere el chiringuito Volverse loco presionando porque el Sporting, como decía su propio entrenador, propio capitán Quintu, le gusta salir muy bien con la pelota jugada desde atrás. Le gusta salir desde atrás y lo hace muy bien, quiero decir. Toca a Poncio, que ha caído ahora la banda, que bien ha visto el pase para Kefo, que puede ser bueno. El centro raso, atrapa a Kaiser. Atrapó Kaiser ese primer acercamiento peligroso del Sporting, que acababa con el centro de Kefo, muy fuerte y raso, para que buscara el remate. José, el balón de Kefo de nuevo. Rubo, que está muy presionado. Cada vez que la toca, la intenta tocar. Poncio con Javi. Javi con Poncio. Y balón para Truos. Truos busca el pase largo. Se va adelanta a fue el error ahí. No se entendieron los dos centrales. Kefo quería filtrar el pase. Pero muy atento. Pris para evitar la jugada de peligro. Vuelve a arrancar el chiringuito. Abadía. Abadía no consigue conectar. Ojo que se la lleva un poco derecha. Se ha tenido mucha suerte ahí. Abadía que avanza. ¡Qué buen balón acaba de meter! ¡Ojo el balón! El ¡Disparó! ¡Paró paró, José, y el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Pichichi Fer! Se adelanta el chiringuito. ¡Qué bien lo ha hecho! El disparo de Bastos es espectacular. La parada de Josi no merece menos que ese calificativo espectacular. Pero ahí estaba con la caña el de siempre. El que lleva ya 6 goles en esta CPV Challenge. Marcó Fer, que se acerca al título con el chiringuito. Y a la bota de oro con ese tanto que le coloca como máximo goleador. Que ya estaba, pero ahora con 6 dianas vuelve a atacar el chiringuito fer de nuevo para gallo gallo le pone pausa el pase filtrado por arriba no es bueno la pelota le vuelve a caer al centrocampista que viene a filtrado el balón que viene a filtrado el balón ojo que puede ser buena fer la deja atrás ahí está bastos que se ha incorporado bastos atrás gallo salvó anon salva el central cuando se acercaba el segundo del chiringuito que ha empezado muy pero que muy bien la va a colgar gallo el encargado de sacar todos los balones parados no hay bar gala no hay bar esto es FIFA y aquí venimos a disfrutar, Simbar. Qué bueno el centro, qué buena la jugada ensayada. Ahora la pone. Espectacular, Quinto, espectacular el capitán. Para evitar una ocasión clamorosa. Ojo que ese balón es muy bueno para Kefo. Avanza Kefo, muy escorado en banda. Tiene que encarar a Bastos, se quiere marchar. Bastos le gana la partida y se la quita de encima. El chiringuito que toca la pelota de momento. El peligro lo ha tenido el chiringuito, pero tampoco ha tenido el control del balón. Qué bien, Trubos Para qué Kefo que vuelve a tocar a la banda. José que la pone el centro. ¡Bueno! ¡Gol, gol, gol, gol! Empata el partido el Sporting. Empata la final. Qué bien lo ha hecho. Qué buena jugada. El centro es muy bueno. Y el remate a la red de Raúl. Vuelve a poner las tablas el Sporting. Que rápido ha reaccionado en esa jugada por banda derecha. El centro raso que no salió en la primera, en la primera jugada del partido. Si sí ha salido ahora. Empata el Sporting. Qué buen ritmo esta final, no esperábamos menos, qué espectáculo y goles. Ojo Cruz que tiene en banda izquierda, el de Smart, que era buena la idea, pero no pudo llegar el balón a Raúl. Muy colocado también el chiringuito, que rápido ha empatado el Sporting! Que tiene ahora la pelota, busca el balón largo, parece que no hay fuera de juego, la va a buscar Kefo, pero la pelota se va a ir fuera. Será saque de banda. Negro que saca para Bastos. Bastos cambia la banda, desahoga el juego tocando la banda izquierda. Gallo quiere salir jugando y lo hace muy bien el Chiringuito La pelota para Iván, tiene por delante el desmarque Y es muy bueno el desmarque, el centro de Abadía la pone Bastos toca de primera, se cruza Guaje El Guaje del Sporting de Gijón Que evita el peligro, el Chiringuito que sigue atacando Spocky, Spocky la pone, el balón es bueno Buscaba a Rubo, no va a llegar Y la recupera por banda derecha José Toca para Javi Javi, que quiere salir jugando, pero no consigue el Sporting ahora a conectar los pases. Está apretando mucho el chiringuito arriba, porque a la mínima que le han dejado tocar un poquito, ¡pum! Llegó el gol, llegó el empate. Ese balón buenísimo por banda derecha que puso José. Toca el Sporting ahora en propio campo, pero sin perderla y con mucha calidad al primer toque. Poncio quería tocar, Fer de nuevo el goleador, el pichichi, el crack de este chiringuito que se lleva la pelota. Toca Pris buscando arriba. Se adelanta José, que está haciendo un gran trabajo en esa banda derecha. A pesar de que el otro día tuvo que hacer de delantero. Spock y para Gallo. Y vuelta a empezar para el chiringuito. No le quiere meter una marcha más. Parece que han empezado los dos muy fuertes en esas dos primeras ocasiones. Dos goles. Y ahora retrasan un poquito la posición. Ojo el balón que puede ser bueno para Gallo. Que bien se ha girado. Pero Javi llega con la escoba. Le rebaña la pelota y sale a la contra. Toca, buen balón para Truos, Truos, para Kefo. Kefo que quería buscar arriba. No es bueno el pase, pero ojo que esto no ha acabado. Ahí sigue Rubo. Rubo la quería poner. Hay falta. Favorable el Sporting. Será peligrosa. Vamos a ver qué quiere hacer el Sporting con esta pelota. Ojo, porque puede ser bueno el centro y también el disparo directo ensaya la jugada toca en corto el balón para qué foco la filta. rubo a la escuadra fuera no la despeja la defensa qué barbaridad de jugada la jugada ensayada fue preciosa y el disparo a la escuadra y el posterior remate prácticamente solo se marcha fuera ojo que arranca Raúl tira la bicicleta la puede poner se quedó sin campo qué locura qué bien la jugada ensayada es que acaba con ese disparo de rubo al que decía el manager del chiringuito Gallo que no podían dejarle recibir le han dejado en una falta en no una jugada ensayada y ahí la ha colocado. En la mismísima escuadra donde duermen las arañas. Se le fue por muy poquito al palo y no fue dentro. Recupera Javi. Apertura, banda derecha. Sigue el Sporting atacando. Que bien la protege José con el cuerpo. Truos de tacón. Busca a Rubo. Y no quiere correr. No quiere perderla. No quiere. Hay muchos nervios en los dos equipos. Es normal. Esto es una final. Y se está viviendo como lo que es. Truos quería tocar con Kefo, pero Gallo recupera. Para que intente abrir Spocky, que finalmente la va a perder. Ojo Rubo, frontal del área. Se adelanta Mike. El todoterreno del chiringuito que se la lleva. Star quiere arrancar. Está muy solo. Va a hacer la guerra por su cuenta. Toca con Bastos en el apoyo. Bastos se gira. Cambia la banda. Qué bien lo ha hecho. Exigerando la pelota. Balón para, para Iván. Star. Iván que toca para Mike de nuevo. Gallo la controla. La pisa. Toca para Fer. Fer, qué bien. Spocky, la apertura para Bastos. La puede poner Bastos. Se frena. Se marcha. Tiró la croqueta, pero ahí está Raúl. Y a Raúl no se le hacen croquetas porque se las come todas. Recupera Anon ah, despejando. Puede ser la última si no pita el colegiado. Avanza Raúl. Despeja Bastos y va a ser descanso. Se acaban los primeros 45 minutos de la final de la CPUL Challenge con este empate aún en el marcador. Mucha igualdad entre los dos equipos. Vamos a ver. ¿Cómo acaba este partido? Porque desde luego está prometida espectáculo y lo está dando. No hay ninguna duda de que lo que hablábamos en la previa, que esto es una final y que tenía que haber espectáculo, de momento se está cumpliendo. Que es lo que queremos todos. Vemos eh, las estadísticas. De momento un gol para cada equipo. Podéis comentar en el chat que se está pareciendo el partido. No, no es al mejor de tres. Es un partido. Esto es una final de, de fútbol, una final de FIFA. Y esto es un partido a un partido, aquí es el todo o nada en esta CPVL Challenge. Va a comenzar ya la segunda mitad. Y va a poner la pelota en juego el Chiringuito, lo hace Fer. Comienza el segundo tiempo. Pelota que mueve ya el conjunto del Chiringuito. Mike busca el pase, busca el apoyo, toca para Spocky. Spocky tiene abierto en banda a Bastos. El balón no era del todo bueno, pero lo controla bien. Sigue tocando para Fer, Fer que la pica, buscaba a Gallo, se le cae a Abadía, Abadía que este tío tiene clase, Abadía la pega. Atrapó José, atrapó José, ese disparo de Abadía con Zurda que se notó que no es su pierna buena, fue muy centrado y atrapó José con tranquilidad. Balón de Rubo, Rubo para José, que bien está tocando el Sporting cada vez que llega a tres cuartos, quizás lo que le está faltando al Chiringuito para generarle más peligro. Ahí está el balón para Rubo. Rubo con Javi, Javi con Poncio. Y Poncio que busca la directa para José. No era buena, pero le vuelve a caer el balón a Javi. Se quiere girar, se cierra bien el chiringuito con esos dos puntas apretando en el centro del campo. Para que no tenga espacios el Sporting para generar peligro. Recibe Rubo, ahora tiene campo. La intentaba picar, el pase era bueno, pero Negro está atentísimo. Y repele la pelota. Ojo que el error ahí, ¿no? Quintu resuelve con. Un corte magistral. Y la pelota acaba en las manos de Kaiser, que la coge justito en la frontal del área. Kaiser la pone arriba, arriba, fuerte, buscando de nuevo a Badía. El balón no es bueno. Pero sí es la hora para Gallo. Gallo para Iván. Iván para Fer. Se quería girar. Se le echó encima a Poncio, pero la pelota sigue siendo para los hoy de azul. Que bien lo ha hecho José. Que sigue adelantándose. Y la recuperación de Gallo, que es en falta, dice el colegiado. Así que va a ser pelota para el Sporting. Intenta convencer el Sporting al, al chiringuito de que, de que con balón es el rey. El Sporting no quiere que le tosa a nadie. Lo está intentando todo el Sporting con pelota. No deja nada a los pelotazos y lo está haciendo muy bien de momento. Antes habla, antes la pierde el Sporting. Recupera negro. Balón para el chiringuito. Kaiser espera el desmarque del compañero. Acaba tocando al centro del campo para Mike. El pivote, el que todo lo ve en el centro del campo, para Negro. Negro tocaba atrás, el balón no era bueno, pero hay falta finalmente. Uf, la tarjeta amarilla para Kefo y balón para el chiringuito en banda. Negro buscando a Fer, el balón no era bueno, pero se vuelve a adelantar. ¿Quién si no? Mike Starr, no podía ser otro. Gallo que toca para Badía, Badía para Fer. Fer se le fue el control largo. Y aborta la jugada de peligro el Sporting. Intenta jugar directo. Ojo que le cae a Fer. Fer pico del área. Quiere avanzar. Muy presionado. Se vuelve a marchar. Se marcha de dos guajes. Se anima al palo. disparo. Gol, 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 gol. Gol de Bastos. Vuelve a marcar el chiringuito. Marca el segundo el equipo ante los asturianos. Qué bien lo hizo Fer. Insistiendo y persistiendo hasta que al final pudo sacar el disparo. Con algo de suerte en ese balón que se estrella en la madera y que finalmente acaba dentro de la portería, con ese disparo de bastos que marca el segundo. 1 a 2, falta algo más de 20 minutos, dice Catoni. Grande Fernandito, eso es, luchando hasta el final. De momento, el chiringuito que se puede llevar esta final. Queda muchísimo partido, pero de momento ha puesto las cosas sobre la mesa. Ahí está Spocky, Spocky que busca el cambio de banda es bueno, puede quedar largo, ¿no? Finalmente va a llegar Iván. Iván que se perfila, regatea, gambetea en banda. Acaba poniendo al centro. ¡Bueno, la chilena! ¡Madre mía! ¿Qué para dónde Josi? Si llega a meter eso, se cae todo. Se cae todo el mundo del stream, todo el mundo en su casa. Intentó la chilena Fer. Y se le ha marchado por muy poquito tras esa mano magistral. ¡Ojo, el centro ahora puede ser bueno! ¡El remate! ¡Al palo! La pelota le cae a Iván, la pone otra vez. Y acaba despejando a el punta en tareas defensivas. Dos ocasiones muy claras ahora del Sporting que han podido sentenciar la eliminatoria. La final, perdón. Bastos que toca para Orly. Para que empiece desde atrás el chiringuito ahora con calma porque sabe que el resultado le favorece y no le conviene que se vuelva loco este partido. La tú ahí con esa chilena Fer. Y ojo a este balón largo al que puede llegar, aunque se va a quedar sin campo. No, finalmente llega. Se durmió la defensa. Llega Fer. Fer entra el área de nuevo. Vuelve a lucharla, vuelve a pisarla, se vuelve a marchar. Que viene el taquito otra vez para quedarse ahora sin hueco, presionado hasta por tres rivales. Y la pelota finalmente a saque de puerta. Atentísimo ahí a Anon para cubrirle el espacio, aunque se confió en esa pelota que parecía que se iba por banda. Y finalmente no se fue. Busca el pase arriba, Josi o directo ahora del Sporting, porque entramos ya en los últimos 15 minutos y la final que está muy viva, pero el Sporting necesita marcar cuanto antes. Ojo a la recuperación de José, José para Rubo, Rubo al centro para Javi, Javi para Poncio, Poncio que sigue abriendo para que sea Raúl el que lo intente. Este tiene calidad, que vuelta con de Rubo. A... Llegó Gallo con la corta césped por detrás para evitar que pudiera armar el disparo que fue Ahora es Iván el que se impone magistralmente en esa banda. Bien, Mike, se toque de primeras. Este tío no es solo físico, tiene calidad. Abadía que toca para Spocky. Spocky de nuevo abriendo a banda para Bastos, que está muy animado en ataque hoy. Sigue Bastos, el pase es bueno. La deja atrás para Fer. Se armaba ya para disparar. Llegó Raúl para evitarlo. Y Anon que se la tiene que quitar de encima. Últimos 10 minutos de partido. Javi, bueno. Se le acaban las opciones al Sporting. El ciringuito que ahora sí aprieta un poquito más arriba. Para no acular, para no encerrarse en su campo. Y de momento le funciona porque recupera otra vez Fer. Otra vez el máximo goleador. Otra vez el bota de oro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué partido! ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo están haciendo! Y ojo al Sporting que no se va a rendir. No va a vender bien. No va a vender fácil su piel. Y la pelota va a ser de nuevo para el Chiringuito. Los chicos no paran de tener el valor en los últimos minutos. Y por eso al Sporting le está costando tanto generar alguna ocasión de peligro recupera bien Raúl Poncio, Rubo de primeras, el negro llega para reventar el balón arriba, el chiringuito, que empieza a ver cada vez más cerca la copa que os llevo enseñando durante un par de semanas, esa copa de campeón, esas medallas, balón de Raúl para Rubo, Raúl quería abrir de nuevo, llegaba Bastos en la ayuda, el balón le va a quedar a Kefono, madre mía, ese cúmulo de rebotes que acaba dice Adrián Adrián lo ve negro en el chat ve que el Sporting lo tiene muy complicado pero ojo porque esto no ha acabado ahí está Kefo Kefo para Rubo ojo puede ser buena ahí está Truos Trus que avanza fuerte del área balón para Kefo la devolución no fue buena y llega Piris para despejar a la banda entramos ya en el descuento puede ser el final dos minutos Rubo para aquí Tu tú puede filtrar el pase de nuevo Pris Espectacular la tarea de los tres centrales. Esto no ha acabado. Poncio para Keifo Llega Mike. Mike la va a pegar. Se la quita de encima. Puede ser el final. La acaba bajando el chiringuito. Esto se va a acabar. Se va a acabar. Sigue atacando el Sporting. La recupera Gallo Despeja. Final. Final del partido. Final de la CPVL Challenge. Campeón el chiringuito de jugones. Campeón el chiringuito y Sports. Que se lleva la victoria. Con este 1 a 2 se adelantó por dos veces en el partido. Y el chiringuito que se va a llevar el partido de qué manera qué merecido. Vamos a. Vamos a comentar esto, de verdad. Y ahora vamos a hablar con los protagonistas porque es más que merecido, como digo, esta victoria. Y además ha sido muy épica. Un final con el Sporting apretando hasta el último segundo. Muy complicado. Vamos a ver algunas de las repeticiones también del partido ahí está ese balón el disparo de primera sifer que siempre está ahí siempre está donde tiene que estar para llevarse el gol eso es lo que ha ocurrido llegaba posteriormente este gol con algo de fortuna también eh, dos jugadas un poco peculiares de los dos eh, en los dos goles del chiringuito pero bueno al final lo que importa es que se cuelen lo importante es que sean gol y eso es lo que ha hecho el eh, chiringuito con esos dos goles vamos a Vernos ya aquí este confeti para el chiringuito. Enhorabuena, el chiringuito. Enhorabuena a todos los equipos que habéis participado, que habéis luchado hasta el final. Enhorabuena a todos los que estáis en el chat. ¡Qué buen equipo! Efectivamente, el chiringuito, un gran equipo. Vamos a tratar ahora de hablar con los protagonistas. Se lleva esta primera CPVL Challenge. El chiringuito por 1 a 2 ante el Sporting. En esta gran final. Con esos dos goles de Fer y posteriormente de Bastos. Que hacen que el chiringuito pues, eh, se lleve esta primera edición de la CPVL Challenge, que no es nada fácil. Vamos a poner también un poquito de música de la, de la que nos no gusta, un poco de ritmo, hombre, para hablar con, con, el, eh, con el capitán ahora del chiringuito, con Gallo. Cuando hay otro torneo de estos, pues eh, próximamente anunciaremos eh, novedades de cara a FIFA 20. No sé si me estoy subiendo bien, creo que sí. Eh, de cara a FIFA 20, al, al siguiente torneo, pero de momento... Vamos a celebrar con el chiringuito esta victoria porque es espectacular, de verdad, este 2-1. a Esperábamos una final con, con... no sé cómo explicarlo, se me acaba de quedar la palabra con garra, con gancho, que tuviera cositas que ver y vaya si lo ha habido. Primera parte de mucho ritmo, taquicárdica y la segunda del chiringuito que ha impuesto su ley, así que vamos a ver. Eh, muchos goles de rebote, sí, eso es cierto, ha habido un par de, de jugadas ahí con más fortuna que, que otra cosa. Vamos a intentar ahora contactar, como digo, con Gallo. Para darme un segundito. Para que pueda contactar con él. Eh... Lo comento de verdad. Es, a mí me parece increíble. Vamos a intentar contratar con Gallo, como digo, no os vayáis. Dejo esta música aquí mientras eh, consigo hablar con él. Es complicado, fue un partido mucha prensa, sala de prensa. Complicado, pero nosotros intentamos siempre contratar con ellos. Vamos a hablar con él. Darme un segundito. A ver. Vamos a hablar, como digo. Aquí tenemos ya, estamos a, eh, en llamada con él. Vamos a ver, confirmadme que lo oís, pero imagino que sí que lo vais a oír. Hola, Gallo. Buenas, Gallo. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Tienes el stream impuesto? Eh, no, ahora no. Vale, vale, digo, porque se ha oído un poco de eco. Eh, bueno, Gallo, enhorabuena, lo primero, de verdad, enhorabuena, partidazo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo habéis vivido desde dentro? Eh, lo primero de todo, gracias. Eh, bueno, desde dentro se ha vivido un poco raro porque cuando hemos empezado el partido estaba Negro y Mike con problemas de conexión, pero bueno, se ha tirado para adelante y, y había un poco de, de dudas, ¿no? O sea, ha empezado el partido súper frenético con un montón de eh, ataques de un lado y otro. Sí. y han empezado a ver jugadas un poco de, de fortuna para los dos lados y nada, simplemente nos sé, hemos salido con, con bueno, con la intención de bueno, vamos a hacer nuestro partido y si ganamos pues bien, y eso en los últimos minutos ha sido un poco nerviosismo por el hecho ese de mmm, eh, bueno, ya sabes que hay siempre ciertos problemas de conexión cuando se acumula mucha gente en el área y ha sido como plan, los últimos minutos han sido todo eh, eh, puro despeje y simplemente que se acabe el partido hay gente diciendo que muy grandes vosotros en el chiringuito, que enhorabuena, tengo aquí en las, en las manos el, el trofeo que os vais a llevar para casa, este trofeo de campeones de la primera edición de la CPVL Challenge. Y también las medallas, que esa sí que es una para cada uno, trofeo es uno para el equipo, no, no hay más, pero medallas no, no. hay para todos. Eh, ¿qué, ¿Qué habéis hablado? ¿Qué habéis dicho por el partido un poco para. O sea, ¿cómo os habéis sentido? Después, ya una vez ha pitado el final, cuando el Sporting apretaba en los últimos minutos, ¿cómo os habéis sentido? Yo creo que, sobre todo, aliviado. Por el, el hecho de, de, bueno, siempre una final se si quiere ganar y como había ese run-run ese siempre de los últimos minutos de eh, por lo que pueda pasar, eh, simplemente alivio y, y luego ya como en plan, eh, no sé, como contento por, por un lado, pero también. Eh, por otra parte, como, bueno, vamos para FIFA 20 ya, que, que ya esto ya tocaba, que es que de verdad ha sido un, po ha sido un poco de desastre la noche porque no, no encontramos ni partido en el 19. No, claro, ya FIFA 19 ya lo hemos cerrado nosotros, ya en 20 minutos, media hora sale ya el FIFA 20 oficialmente para todas las plataformas y ya aquí pues quedábamos nosotros que teníamos que cerrarlo y con este partidazo. ¿Crees que la clave ha podido estar? Comentábamos en la previa dónde podía estar la clave. ¿En esa jugada que justo eh, remata el Sporting al palo y el remate lo echan fuera y luego vosotros tenéis una parecida que sí queda al palo y la acabáis metiendo? Sí, a ver, está claro que cuando te adelantas te beneficia mucho eso. Luego nosotros hemos dado luego otro palo en un, en un córner que hemos hecho. Eh, entonces, pues claro, se si nos hubiese puesto el partido más complicado, si ellos se hubiesen, si hubiesen anotado ese gol y nos hubiésemos visto obligados a remontar. Pero bueno, yo pienso que, que luego si, si nos hubiésemos si nos hubiese tocado el papel de tener que remontar ya por el partido, hubiésemos tenido muchas más ocasiones. Entonces, pues, no se puede saber lo que hubiera pasado. Pero bueno, yo yo creo que, que no hubiésemos perdido el partido. Como mínimo hubiésemos forzado la prórroga y ahí ya se vería. Al final, eh, dijiste, fue un 2-0 lo que dijiste en la, en la previa. Eh, sí. Entonces, ha sí, sí, sí. estado cerquita de cumplirse. Eh, tenías muy claro, ¿no? Que ibas a ganar hoy. Sí, yo, yo creía que íbamos a ganar, eso ya, es, como te dije, eh, nos vamos a poner por delante o, y, y pensaba que íbamos a sentenciar los últimos minutos. Sí, habéis tenido también, también a... como dices, ese córner también no, no, que ha dado al palo y que habéis estado cerca de sentenciarlo, pero al final eh, habéis sufrido un poco, ¿no? Hasta el final. Sí, los últimos partidos, o sea, los últimos minutos sí que han sido. Eh, no hemos tenido nada el control del balón y hemos sufrido un poco pero lo, el, digamos el resto del partido digamos los 60-70 minutos aunque haya habido fases del partido que no las hayamos dominado completamente no no he a pensar nunca que estamos por lo menos eh, digamos que no teníamos el control de, del partido y de la situación por eso no sé no pienso que haya sido inmerecido ni mucho menos pues, eh, Gallo, nada más que decirte, simplemente que disfrutéis y que ahora ya para FIFA 20, para empezar a mejorar allí, porque eh, sabéis que estáis, eh, al estar en la final ya tenéis el premio de la inscripción para la CPVL que, que empezará en FIFA 20, así que toca rodarse ya, ¿no? En el FIFA 20. Sí, la verdad es que es un juego a priori bastante diferente. O eso parece. Habrá que ver cómo, cómo funciona a partir de tener medias altas, pero la verdad que es un ritmo muy pausado. Y el hecho de que haya la, las intersecciones sean mucho más fáciles. Hace que el juego se, se digamos que se pause mucho, ¿no? O sea que no sean todo ataques eh, rápidos, sino que es eh, muy complejo crear ocasiones. Entonces, habrá que ver cómo. Cómo, cómo hay que funciona mejor en este juego. Sí, da la sensación de que es un poco más de toque, más tranquilo, no tanto caos. Pero bueno, claro, luego habrá que ver cuando estén los equipos rodados, cuando haya parches de FIFA, y demás, ver cómo, cómo, se, cómo se solventan esas, esas situaciones no en el FIFA 20. Sí, porque yo creo que la, la media influye mucho. Está claro que ahora mismo con las medias tan bajas, sin pena mala, etcétera, etcétera, sin un montón de rasgos. Eh, es todo mucho más difícil la claro. gente pretende pasar del 19 al 20 o de cualquier juego al siguiente pensando que puede seguir haciendo lo mismo que, que el anterior, pero claro, no, no, no piensan que tienen como 12 o 13 puntos menos de media y no pueden hacer lo mismo, no pueden hacer cambios de banda de 60 metros o, o balones algo de 120 metros tienes que, igual que cuando empiezas el, el juego, el muñeco no te da las 5 de pierna mala, o sea los 5 tres de regate eh, tienes que pensar eso, que tienes que ir poco a poco progresando y ver cómo funciona con medias más altas la gente que haya probado otros modos y haya visto jugadores con mucha más media, habrá visto que no son tan fáciles cortar las intersecciones. Entonces, habrá que ir viendo cómo funcionan a raíz de, de eso, de ir subiendo un poco más la media y de cómo funciona el juego. Te tengo que decir que están aquí en el chat del stream varios de tus eh, compañeros. Está Kaiser, Spocky y Pris diciendo que te calles ya, así que te voy a dejar ya que te vayas, para que no haya problemas luego con el equipo. Y nada, decirte... Bueno, última pregunta ya, pues, ¿qué te ha parecido la CPVL Challenge? Un poco... Esta competición que es nueva y bueno, ¿cómo, cómo habéis recibido esta competición? A ver, lo, lo primero eh, responde a mis compañeros que, que, bueno, ya que me dejan hablar en un sitio, por eso lo estoy haciendo. <laughs> Entonces, si, no, si prefieren que me calle y vaya para allá y les dé la chapa, ellos verán. Eh, <laughs> y nada, el, esta competición, yo la verdad que en cuanto se me la propusieron y se anunció y demás, yo tenía mucha ilusión porque, no sé, es como. es como que querían de verdad. Eh, darle más visibilidad a este a esta, a esta sección a este sport por así decirlo y, y me hacía mucha ilusión y sobre todo por el hecho de eh, de digamos darle un reconocimiento aunque sea no sé eh, el, el tema de las medallas y demás pues siempre le da como un valor extra a lo que tú estás haciendo al fin y al cabo eh, cuando hemos ganado en, en otros años en FVPA o demás, hemos ganado Champions o títulos súper importantes contra equipos súper complicados. Es en plan, te, se te queda en tu recuerdo, pero el hecho de tenerlo grabado ahí enfrente en tu habitación, pues no sé, yo para mí hace que sea mucho más fácil acordarte de ese momento y mucho más bonito. Y bueno, y lo que queda que no sabéis y que ya iremos desvelando de cara a FIFA 20. Tengo también aquí la bota de oro que se va a llevar Fer, porque ha sido el máximo goleador. Seis goles en los cuatro partidos de CP Challenge, que es una muy buena media, más de un gol por partido. Así que nada, ya cuando la reciba, ya que nos la enseñe, porque es una, una maravilla, gallo. A ver, a ver, yo. Yo no la he visto todavía. Pues eh, luego te metes aquí en el vídeo del stream de Twitch y, y lo verás, porque cuando le llegue a él que os la enseñe, porque es increíble. Así que nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros, muchísimas gracias por haber participado en la CPL, también a todos los equipos, y nada, mucha suerte de cara a FIFA 20 y enhorabuena. Nada, muchas gracias a vosotros, por la invitación. Gracias, Gallo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahí teníamos las impresiones del flamante capitán campeón del chiringuito gallo. También a sus compañeros aquí en el chat eh, picando un poquito porque no es para menos. Acaban de ganar una final. Esto hay que disfrutarlo. Esto hay que disfrutarlo como sea. Con piques, con lo que sea. Como queráis. Así que nada. Enhorabuena. Eh, vamos a quitar ya el simbolito de la llamada. Vamos a, a cerrar eh, el stream ya. Enhorabuena a los campeones. Enhorabuena a todos los que habéis estado haciendo que esta competición sea grande. Y, y nada, a los demás, animaros a seguir, a seguirnos, a suscribiros aquí en Twitch, porque si os suscribís optaréis a ganar un mando de PlayStation 4, que la semana que viene, en este mismo canal, en este stream, os diré quién es el ganador en directo, y entre todos los que os hayáis suscrito al canal de Twitch, ¿vale? Así que nada, no está leyendo de todo el chat, muchísimas gracias a todos, a Guijarro que le ha dado vidilla a este chat también, eh, a, a los jugadores que también se han metido después. Muchísimas gracias a todos. Kaiser le hacía preguntas porque esto es para hacer preguntas. Es vuestro momento, habéis ganado. Dejo aquí también las medallas, la de oro, que os vais a llevar todos, los que habéis estado también ahora en el stream y habéis ganado este, este torneo, este, este CPL Challenge de FIFA 19 de clausura. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer de estar con vosotros en esta cpul Challenge. Estaremos más eh, con vosotros en el futuro. Así que nada, muchísimas gracias y hasta.